Rafa Gol. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión, en radio 12 del día a 3 de la tarde de lunes a viernes. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín desde el Atanasio Girardot a través de Todelar 1020 en el AM y los domingos en vivo y en directo aquí por Teleantioquia TV en grande. Pues bien, la jornada del fútbol colombiano no ha terminado en estos instantes. Se juega el partido entre Nacional y Millonarios en el Campín de Bogotá. Pierde el Nacional 1-0. Gol de penal. ¿Adivinen de quién? De Caracho Domínguez. Caracho Domínguez es un jugador que en estos momentos tendría que estar sancionado, porque él fue el pirómano que desestabilizó y provocó los incidentes que se presentaron en la final frente a Millonarios. El señor Gustavo Murillo, ¿qué partido vio? ¿Cuál fue el reporte que dio? Porque este señor, además de haber sido sancionado por la Dimayor, por incitar al público, por provocar un estadio, por provocar una tribuna, debería estar preso por subvertir el orden en un escenario público en la ciudad de Medellín, donde la alcaldía y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tienen prohibido. Se ha trabajado por el bien del fútbol y llega un sinvergüenza como este, Caracho Domínguez, y prendió la mecha. Ante una reacción, siempre hay una reacción. Ante una acción hay una reacción. ¿Qué pasó con el señor Caracho Domínguez? Vino a provocar la tribuna. Se pusieron de acuerdo con Cádiz para ir a provocar a los de Sur. Y claro, hubo la reacción. Y el alcalde de Medellín debió haber dado una orden de arresto, porque este señor vino a subvertir el orden en Medellín. Pero bueno, ahí está jugando, está tranquilo. Me parece que la Dimayor sí debió haberse tomado el video y revisarlo muy bien. Y al fin y al cabo, los que cometieron el acto aquí en Medellín son personas que fueron reconocidas, porque ahora hay un enrolamiento en los estadios. Precisamente se hizo para eso, para descubrir quiénes son los que entran a fútbol a provocar desórdenes y desmanes y sancionarlos. Pues a los que hicieron eso, sanciónenlos y llámenlos al orden. Pues no pueden tomar una tribuna y sancionarla así porque sí. Pero bueno, eso está pasando en el fútbol nuestro. Y el señor Caracho Miguel está ahí jugando el partido tranquilo, fresco, refresco, y en la de mayor bien, gracias. Bueno, hablemos que el Envigado le ganó al Once Caldas de Manizales, lo frenó 1-0, que el Río Negro volvió a ganar, ¿no? El Río Negro volvió a ganar, y de visitante al Boyacá Chicó, y el equipo de Leones empató 2-2 con el Bucaramanga en la ciudad de Los Parques. De estos temas vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdebate. Joana, buenas noches, bienvenida, Joana. Hola, Rafa Gol, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes que están siempre con nosotros en el Superdebate. Bueno, le cuento que el pedalista colombiana del equipo de Astana, Miguel Ángel López, quedó como subcampeón del Tour de Omán, y pues quedó precisamente a 11 segundos de su compañero de equipo, Alexis Lustenco. Por otra parte, también les cuento que el colombiano José Izquierdo, que fue figura en su paso por el equipo de Brujas de Bélgica, vive un momento brillante ahora y en la liga inglesa, y ahorita está aspirando a tener su participación en nuestra selección Colombia para el próximo mundial. Sin embargo, pues no está descartado todavía por el profe Pekerman, así que lo está considerando como ponerlo como en el ataque de nuestra selección. Muy bien. Todos los jugadores en el mundo se tienen que poner en estos momentos truchas, pilas, para que Pekerman los llame a ver si van al Mundial. O sea, veremos jugadores en muy buenos niveles. A esta hora tenemos premio, ¿no, Joana? Entre las personas que nos llamen. Sí, hoy estamos sorteando diferentes premios. El sorteo será al final de la emisión, así que si usted quiere participar, desde ya puede comenzar a marcar nuestras líneas telefónicas, que son el 232-4604 o el 018-051-5015. Esta línea es gratuita, es una línea nacional para usted que se encuentra fuera de Medellín y fuera del área metropolitana.
Esta noche estaremos sorteando diferentes premios, así que desde ya comience a marcar porque estaremos entregando unos espectaculares tenis Converse que nos trae Tiendas Fusión. Además allí tú puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. Y también ahora las apuestas deportivas se juegan con WePlay.com. Así que si quieres apostar y vivir la experiencia, puedes dirigirte ahora a WePlay.com. Bueno, con WePlay.com entonces llamen para que ganen los premios. Y ahora sí, quiero decirles que entre los que nos llamen este mes, entre los que escriban, vamos a sortear las camisetas. Tenemos la camiseta de Atlético Nacional. Escriba superdebate@rapagol.com. Me quiero ganar la camiseta del verde. Solamente tienen que escribir. Aquí está la nueva camiseta del equipo Atlético Nacional. Escriba el superdebate@rapagol.com. Los hinchas del Medellín estaremos entregando. Esta es la camiseta de Hernán Pertús. Hernán Pertús, como decía Pastor. Ahí está. Para que escriban y se ganen la camiseta del Deportivo Independiente de Medellín. Y en este momento está jugando Millonarios, que gana el partido. No es la de Caracho Domínguez, esta camiseta, por supuesto. Pero la estaremos entregando entre los que escriban al superdebate@rafagol.com. Bueno, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Un hotel 5 estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Y también a nombre de Vitrinas de Lujo, 10 años de garantía. Exhiba únicamente con lo mejor. En el 2018 su negocio tiene que tener la mejor cara. Y qué bueno, con una vitrina de lujo. En el Centro Comercial Metrohueco, local 107 PBX 448-2388. Me encantan esas vitrinas. Y a esta hora pues también presentamos el debate a nombre de J. Novo. En todos los hogares de Colombia, producto J. Novo. Potentes insecticidas que actúan con el contacto e ingestión. Y no manchan. Dígale adiós a las plagas, voladores y rastreros con J. Novo, nueva generación. Info 254-4618. Y estamos también a nombre con Global Sport, que es líder en mercadeo deportivo y entretenimiento. La mejor publicidad en los estadios de Colombia la tiene Global Sport. Bueno, ahora sí vamos a la polémica, al debate. Vamos a presentarles al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la... Ah, no, pero espere. Gol de refería. ¿Cómo? ¡Gol! De Nacional. Gol de Nacional. A ver, cántelo, Lucio. No lo voy a... Primero que todo, buenas noches para todos. No, espérenme. A ver, ¿quién hizo el gol? A ver. Rentería. Rentería, la voz. ¿Quién lo hizo? Cántelo, la señor, voz. Buenas noches. Lo hizo el Topo Rentería, jugador del equipo Atlético Nacional, el centro al corazón del área, y se levantó muy bien, como mandan los cánones, el cabezazo al palo izquierdo del arquero venezolano, que ha sido figura del equipo Los Millonarios. Tapó hasta penal a Dairo Moreno, pero esta vez no le alcanzó. Meritorio para Nacional, porque en el segundo tiempo, me parece, venía haciendo las cosas muy bien, generando opciones de gol, generando penal, generando un gol en fuera de lugar de Dairo Moreno, bien pitado. Pero de todas maneras, ¿qué cambio el de Nacional en relación al primer tiempo, que se vio un equipo sin movilidad y sin seguridad? Lo que muchas veces prometen los políticos en campaña, movilidad y seguridad. Eso le faltó a Nacional en el primer tiempo. Bueno, enhorabuena. ¿Cuánto falta para terminar el partido? A ver si alcanza, le alcanza 12. A Nacional la gasolina o no. 12 minutos, don Rafa Gol. Faltan en 12 minutos. ¿Se puede hacer un gol? Se puede hacer un gol. Y sobre todo porque se perdió el compromiso anterior ante el equipo de Patriotas. Y es más noticia cuando Nacional pierde que cuando gana, por lo que genera Atlético Nacional. Yo sigo insistiendo. No sé si es que algunos directivos, la parte dirigencial de Nacional, se han cansado de ganar con este equipo, porque desde la salida de Juan Carlos de la Cuesta, el equipo viene en bajón dirigencial y esperando que el doctor Juan David Pérez, un hombre joven, pero con experiencia en el sector empresarial, pues logre volver a ubicar a este equipo Atlético Nacional y que los jugadores se comprometan, porque veo muchos que no le ven el compromiso con Almirón. Finalmente, del Deportivo Independiente Medellín, señores, goza de buena salud, 4 compromisos ganados y un punto importante del técnico. Yo he cuestionado el técnico, para quien habla por nombre,
no era el técnico indicado para dirigir a Medellín, que es un equipo grande. Pero cuando a uno le dan la papaya, la debe aprovechar, y este señor la ha aprovechado. Y ayer se dice, un Rafa Gol, que en el entretiempo es donde se ve la mano de un técnico. Ayer en el entretiempo le cambió la mano a Independiente Medellín, hizo los cambios y el equipo ganó 2-1 ante el Deportivo Cali. La pregunta de Pensando en Grande, Estadio Atanasio Girardot, ¿dónde nació Atanasio Girardot? Un prócer antioqueño él, ya les dimos la primera pista, ¿dónde nació? ¿En qué municipio del departamento de Antioquia? Don Rafa Golinares. Bueno, gracias, Lau. Así que la pregunta es esa. ¿Dónde nació Atanasio Girardot? El que lleva el nombre de nuestro estadio. Ahora sí, en la mesa de la polémica, del debate, le presentamos al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos parecen tres moscas. Luciano, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, señor director. ¿Por qué no quisiste narrar el gol del verde? Porque, a ver, cuente. Ya le voy a contar por qué. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos. Tiene ocho razones. O privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Es cierto, tengo ocho razones por las cuales no agarré el gol. ¡Ocho razones! Ahí, ve, fueron 10 razones. Pero pusiste 10. Bueno, dije 40, pues listo. Ocho razones, pero voy a enumerar las principales. Yo llevo en esto el periodismo mucho rato. Hasta perdí la cuenta. Yo y Guillermo Montoya, que somos paralelos, llevamos mucho rato en esta vaina. Como 40, ¿no? Ve, uno se da cuenta cuando un equipo de fútbol no quiere jugarle a un técnico de balompié. Porque es que uno se explica cómo un equipo que conserva intacta su nómina, de la noche a la mañana esté jugando tan mal, como le está haciendo en las últimas dos fechas del campeonato. Y sería un pecado que tuvieran que echar al Mirón cuando apenas este proceso está arrancando. Sería un pecado. Es decir, aquí va a tener el doctor nuevo que llegó, el nuevo presidente. Juan David Pérez. Va a tener que llegar a apagar incendios y a frentear. Porque entre otras cosas, al Mirón tampoco se ayuda. Almirón tampoco se ayuda. Llegó chocando con los referentes del equipo. Llegó chocando con los jugadores que han sido campeones de Copa Libertadores de América. Llegó chocando con un montón de gente. Y eso no es bueno para la salud del club. Aún hay tiempo más que suficiente para que todo el mundo tenga la suficiente conciencia de reunirse y decirse, de hacer lo que llaman los psicólogos una catarsis colectiva, pero no dentro de 40 días, mañana mismo, ahora mismo en el hotel, una catarsis para evitar que la catástrofe se concrete en Atlético Nacional. Es que estoy hablando por dos partidos, no son por dos partidos, son por varios, y el técnico lo marca, no haberse ganado la Superliga, cuando Nacional es mucho más equipo que Millonarios. Tiene mucho más nombres que Millonarios. Y se puso en ventaja y acabó perdiéndola. Entonces, estas cosas hay que, con tiempo, ponerlas en orden. ¿Qué lo tiene a usted inconforme y por qué? Y que nadie se enoje, porque esas son las catarsis. Que nadie se enoje. Jugó horrendo ante un pobre equipito como Patriotas, que hoy lo puso América, que no es tampoco la quinta esencia del fútbol, en su sitio. Jugó horrendo el primer tiempo ante Millonarios, físicamente parado. Y me van a decir a mí que jugadores como Magnelli Torres, como Felipe Aguilar, como el pelado este Cuesta, como Dairo Moreno, van a jugar parados un partido de fútbol frente al rival al cual todos les queremos ganar. Entonces, se nota un distanciamiento entre cuerpo técnico y un distanciamiento entre jugadores que no es saludable. Estamos a tiempo de parar el tren que se está desbocando. Estamos a tiempo. Por favor, hagamos la intervención rápida, doctor... ¿cómo es que se llama el presidente? Doctor Juan David Pérez.
hagamos la intervención rápida, porque si no, usted también se va a ir muy pronto por la puerta de atrás. Bueno, señor González, mientras el Nacional en estos momentos, pues las cosas no marchan bien, hay una tempestad en el Medellín. No, el Medellín es el líder solitario del fútbol, 4 de 4, 12 de 12, le ganó a Millonarios, le ganó al Deportivo Cali. ¿Quién será la próxima víctima? Don Gustavo Osorio, buenas noches. Hola. Lo veo bien, rozagante. O sea, como dice Luciano, no le duele una muela a usted. Hola, don Rafa Gol. Y le doy gracias a Dios por todo. Voy a decir dos cositas que el señor González no las dio dentro de esas 8 razones. Mire, una, hoy el hombre se equivocó en la escogencia de la nómina. ¿Quién? El señor Almirón. Ajá. Pero eso... Sienta, no, espere, no, pero sienta hoy a Enríquez. Enríquez más que todos. Enríquez es más que todos los jugadores de Atlético Nacional y el de más jerarquía. Lo sienta hoy para poner al que enterró a Nacional en Tunja. Entonces, ahí está. Y ese muchacho que hoy estaba para ser sentado fue el que cometió el penal. Así que, primer error. Otra cosa que no dijo el señor González. Y que sí la voy a decir. ¿Pero qué vas a hablar vos de Nacional, hombre? No. Si estás contento por los problemas que está pasando. Oiga, y la, ¿con qué autoridad vas a hablar de Nacional? Y la otra cosa. Pues están felices. Hagan un paleo al escuadrón verde a todos. Y la otra cosa. Y esas caraditas que hay aquí. Y la otra cosa que voy a decir. Oiga, y la otra cosa que voy a decir. Que no la va a decir el señor González. De los 4 extranjeros que trajo Atlético Nacional, hay 2. Que no están para el fútbol colombiano. 2 que no están para el fútbol colombiano. Es una vergüenza que Nacional traiga 2 jugadores que no están para el fútbol colombiano. Ni siquiera para Patriotas. Tenía usted razón, señor Arroyave. Tenía usted razón. Cuando dijo que señor Castellani no estaba tal vez sino para Patriotas. Ajá. Y el otro que trajeron de lateral izquierdo. No son jugadores para el fútbol colombiano. Lo tengo que decir yo, bueno, porque el señor no lo dice. Créele que él quiere mucho a Nacional. Bueno, créele. Bueno, está feliz ahora, por los problemas de Nacional. Ahora, y te advierto que estos problemas no van a ser eternos. Te advierto que no van a ser eternos para tu desdicha. Tranquilo, señor González, que toda la factura tiene fecha de vencimiento. Es el colmo del descaro, hombre. Un tipo que odia Nacional. Yo le voy a decir las cosas que no dijo González. ¿Qué tal esa? Bueno, ¿qué tal esa? ¿Qué tal esa? Mientras le pasamos aquí el pañuelo al señor González para que siga llorando, vamos a hablar del líder. Puro lugares comunes. 12 de 12. Están filados. 12 de 12 en el fútbol colombiano. Están filados. Porque hoy el Once Caldas perdió frente al Envigado y se quedó con 9 puntos. Y Medellín tiene 12 de 12. Y el próximo partido es en Río Negro. Y no creo que nos vamos a meter contra Río Negro debajo de la cama. Y después de ese partido viene Junior. Y Junior también tendrá que caer aquí en el Atanasio Girardot. Así de sencillo. Bueno, Medellín jugó un mal primer tiempo. ¿Quién dirige a Medellín ahora? Medellín jugó un mal primer tiempo. Y jugó un mal primer tiempo porque todavía el técnico no le encuentra la vuelta a equipo que te presione en el último cuarto o en el último tercio, como dice Juan Carlos Osorio, que entre otras cosas está aquí en la ciudad de Medellín, viendo el programa. Entonces, en ese último tercio o último cuarto, Medellín no le encuentra la vuelta cuando lo presionan. Y ahí perdimos el primer tiempo, porque no sabemos salir, no tocamos, no hacemos, jugamos a uno y dos toques, no jugamos a zonas muertas descargando a otro lado donde no esté la pelota, porque siempre a uno le van a hacer doblaje, lo van a perseguir de a dos mínimo para quitarle la pelota, que no es pressing, es presión. Presión es cuando se hace toda la cancha como lo hacía Holanda 74. ¿Qué clase una aclaración de táctica? Estoy aterrado. Y la presión, vea, es cuando uno no sabe nada y está en la luna, hombre. Y fuera solo tiene equipo. Entonces, hermano, ¿qué tal es? A vos te ve mucho equipo. Cualquier bulo de Javier, vea. ¿Qué tal esa? Cualquier bulo de Javier. ¿Qué tal esa? Bueno, sabe mucho de táctica. Entonces, y se equivocó con el técnico del Medellín y sabe mucho de táctica. Entonces, ¿qué tal esa? Entonces, descarado. Oiga, el señor Descalvo. Oiga, el Roja. Sabe mucho de táctica. El señor ya, Descalvo, se equivocó, no es que no deja ni hablar. ¿Qué hacemos pues, don Rafa? ¿Qué hacemos? Silencio. ¿Apagamos esto o nos vamos pues? Porque si el señor es el que manda, si el señor González va a manejar esto, entonces estamos muy fregados. Mira, Medellín. Mire,
Entonces, en el primer tiempo, fuera de que no supimos salir de esa presión del Deportivo Cali, ni jugamos en largo, y cuando jugamos en largo nos equivocamos porque dividimos la pelota. Fuera de eso, nos nublamos con los que tenían que sacar el equipo, como Ricaurte, que Ricaurte es un jugador que sabe mucho con la pelota, pero también por exceso de manejarla, la perdió saliendo, y por eso nos complicamos frente al Deportivo Cali. Por ahí nos cobraron dos tiros libres de Benedetti, uno pegó en el palo, otro lo salvó el señor David González, y en el primer tiempo todos roncaban. Menos mal que en el segundo tiempo y los cambios del señor Rescalvo dieron resultado. Caicedo de entrada hace un gol de camerino que mató al Deportivo Cali, y después, como Medellín estaba encima, les hicimos el segundo. Quiero decirle al señor Peluso que leyó mal el partido, porque en la rueda de prensa, señor Peluso, y debe estar pensando en eso, en la equivocación que dijo, en lo que manifestó que no era lo real, dijo que el partido en el segundo tiempo fue parejo. Revise el video, señor Peluso, y se encuentra que Medellín lo metió a usted en su propio arco en el segundo tiempo. Y si no le hicimos más goles, fue por allí, porque a lo mejor tuvimos ineficacia para meter la pelota. Somos líderes, 12 de 12, Llore González. Así es, sí. Bueno, y en la mesa le damos la bienvenida a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola, don Rafa Gol, compañeros televidentes, ¿qué tal? Un placer. Sobre Atlético Nacional. Hoy le están echando la culpa a algunos directivos lo que está sucediendo actualmente con Almirón. Me parece que no, que cuando Andrés Botero, el expresidente nacional, con Víctor Marulanda, el gerente, estuvieron en Buenos Aires, estuvieron más de una semana buscando al mejor, y por calificaciones pues era el técnico de moda en ese momento, es Almirón, recientemente subcampeón de la Copa Libertadores de América, cuando su equipo Lanús perdió con Gremio. Y escogieron, y fueron hasta último día, escogieron al técnico Almirón. A mí me parece que el tema de Almirón pasa por diferentes cosas. El modelo de juego no lo puede montar en Atlético Nacional. Parece que todavía no conoce aún los jugadores. Hay un desconocimiento en algunas unidades. Equivocaciones. Estoy de acuerdo, por ejemplo, hoy no era para haber jugado Aguilar después de lo que sucedió hace 3 días. Era para guardar la imagen de jugador tan bueno, y hoy vuelve y queda en ridículo. Me parece que ahí se equivoca Almirón cuando no debió colocarlo en el día de hoy. El tema de Magnelli es un tema que, aunque con Pedro González dice, peleó con algunos jugadores importantes Almirón, o tuvo roces. Me parece que lo de Magnelli es básico y fundamental por el tema de que él es hijo putativo de La Volpe. La Volpe fue su técnico de Almirón cuando fue técnico, cuando fue jugador en México. Made in La Volpe. Inclusive hay entrevistas donde dice: yo soy a imagen y semejanza de La Volpe. Y La Volpe es un tipo de 4-3-3 con un volante recuperador y dos mixtos. La Volpe no le gusta el volante armador. Por eso La Volpe como que le hacía el feíto a Magnelli. Cuando viene la presión de los medios de comunicación, la presión del público, y se impone a tres Magnelli, la directiva tiene que decir: viejo papá, se queda Magnelli. Y él como que con sí, con sa. Y eso que en el primer partido demuestra Magnelli que es un jugador fuera de serie en ese sentido. Entonces, en esas dudas, ¿hago la pretemporada con volante armador o no la hago con volante armador? A mí no me gusta el volante armador 10. Entonces, ahí se fue el tema. La infraestructura de Nacional se resintió. Con volante armador la pretemporada. Bueno, fue a Estados Unidos con pretemporada. Bueno, pero luego se desapareció Magnelli. Luego se desapareció Magnelli. Claro, lo desaparecieron. Pero en esas dudas, un vacío en el montaje del modelo de juego Atlético Nacional que hoy lo está sufriendo el conjunto verdolaga. Y del Medellín, Rafa, yo sí dije cuando empezó en Envigado de que ese jugador era interesante, ese técnico era interesante por la presión, por la intensidad, etcétera, etcétera. Inclusive yo llamé, y como no vamos a los entrenamientos, yo sí llamé al soldado Bedoya y a Juan Carlos Ramírez. ¿Cómo dijo que juega ellos? Dice, ese técnico es impresionante. Tiene unos trabajos de semana impresionantes. Y eso es lo que vine yo a resaltar del técnico del Independiente Medellín. Acaba de terminar. Que no era técnico porque el jefe del día acaba de terminar. Partido Nacional 1, Millonarios 1 en el Campín de Bogotá. Don Juan Diego Rollave, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Rafa Gol, saludo especial para usted, para todos los televidentes. Bueno, tema bastante complejo este de Nacional, el equipo que todavía no encuentra el camino futbolístico para que llene la retina del aficionado, acaba de empatar este partido frente a Millonarios con muchas dudas en el primer tiempo. Y hombre, hay que entender, digo, que uno no puede ser tan ajeno en el fútbol, que Alexis Henríquez es un jugador importantísimo para el cuadro Atlético Nacional. ¿Cuántos pases,
cuántas filtraciones entre líneas hizo Alexis Henríquez en ese segundo tiempo, con el ingreso de Vladimir Hernández, jugador desequilibrante. Me parece que por ahí el técnico nubló al dejar a Felipe Aguilar, al cambiarle la posición a Carlos Cuesta, cuando Carlos Cuesta ha sido más rendidor como central por derecha. Entonces mire que todo esto compagina a un Nacional desorganizado que no encontraba el rumbo en el primer tiempo. Cuando entendió el técnico que había que tomar el revulsivo y hacer retomar lo que ha sido característico de Nacional, Henríquez con Cuesta, Henríquez en la posición de él, Cuesta en la posición de él, con un Vladimir Hernández desequilibrante, Castellani definitivamente no. Entonces, por ahí comenzó Nacional, y mire que el segundo tiempo fue de Atlético Nacional. Gestó el penal, infortunadamente no lo pudo convertir Dairo Moreno, y luego consigue el Topo Rentería, el gol para el empate, que deja todavía con muchas dudas en lo futbolístico a la gente de Atlético Nacional. Esperemos qué pasa con este equipo, porque yo sí quiero decir algo. Castellani y este Delgado, digo que como este Delgado hay mucho jugador lateral en Colombia, parece que para pensarlo en un extranjero, y más de Defensa y Justicia, un equipo que a mí que me digan que me traen a Fran Fabra de Boca Juniors, que me traen a un jugador como traer a un Marce, traer a un Chelo Delgado, que me parece que es muy normal, yo creo que por ahí no de pronto condenar a jugadores como Mafra y como Velasco, que no han podido dar el rendimiento, tampoco se puede traer un jugador de un nivel todavía muy inferior, porque no le vemos todavía las características por las cuales llegó al equipo Atlético Nacional. Y muy bien por Medellín, con Rescalvo, que tiene una muy buena metodología de trabajo, y un técnico que cuando llegó al equipo, resistido por muchos, y mire que ahí, con equipo, es que hay que tener un poquito de memoria. Recuerden cuando llegó a Envigado, sí, que tenía un trabajo de chunga, cierto, del profesor Juan Carlos Sánchez, es cierto, pero tenía materia prima para trabajar e imponer su estilo, y lo logró y fue líder del torneo. Si miran ustedes, fue líder del torneo, que después se bajó su nivel, o lo es cierto. También, sí. Después llega y le desmantelan el equipo. Gordito, usted sí lo dijo, yo le reconozco. Él sí lo dijo. Pierde el rumbo. Sale de Envigado y cuando llega al Medellín cuestionado, le arman un buen equipo y lo está demostrando de que es un buen técnico. Sí, y yo necesito que me dé observaciones, señor Luciano González, tranquilo. No, observaciones, ni que me dé flores. Es que no la necesito, señor. Bueno, no la necesito de parte suya. ¿Qué tal? No se preocupe. Los periodistas no me dé flores. Yo digo mi concepto, digo mi opinión. Yo eso es lo que veo. Y no tengo que pedirle permiso ni a usted ni a nadie. Yo lo dije, yo opiné, yo pensé, es que yo lo dije. Hermano, ¿de cuándo acá el periodismo es el que maneja el fútbol? No, ¿de son cuándo conceptos acá? Es que no es de manejo, Luciano, no es de manejo. Somos los que decimos, es concepto de fútbol que uno emite. Como que está al frente de esto, señor. Bueno, y al frente de una cámara de televisión. En la mesa de la polémica le damos la bienvenida a Hernando Enrique. Ya, González, suficiente. En la mesa de la polémica. Gitano, a ver, ¿usted qué piensa de todo esto? De todo este mare magnum. Buenas noches, mi querido Rafa. Buenas noches, amigos televidentes. Yo también lo dijo. Estoy plenamente convencido que los oyentes ya tienen un criterio real de lo que están viendo hoy por hoy en el fútbol. Y vamos concretamente a lo que se habla y se dice de Atlético Nacional y del Deportivo Independiente Medellín. ¿Qué decirle o qué agregarle a los criterios de mis compañeros de la mesa aquí, donde han hecho unas exposiciones muy claras y serias en torno a lo que pasa en Atlético Nacional? No se puede decir nada porque el "yo lo dije" peca aquí y es un pecado decir. No, lo que pasa es que no hay planteamientos serios en el equipo, que no hay amores reales al interior de la institución deportiva Atlético Nacional. Pero es que Almirón y su All-Star Atlético Nacional no están mostrando absolutamente nada para enamorar a nadie, señoras y señores. Bueno, no me lo cuestiones. ¿Dónde está el problema? Amarilla para Luciano González. Sí, amarilla. Sí, no, usted respétele la palabra. ¿Dónde está el problema? No, usted es televidente. Usted está en un pupitre como periodista. Sí. Así que respete. A ver, dele. Guitarra. Vamos a, en consecuencias, a traer, ahora que hablaban de las Brujas de Bélgica, a traerlas aquí a ver qué pasa, si de pronto le encuentran el mal al equipo. No, porque ¿por qué otro lado de bruja, Rafa? Estos sabios que todo lo critican y todo lo solucionan, no proponen realmente una solución. Es que hay un mal, que es que los directivos que echaron al amigo, que echaron al otro. No, hombre, el señor Almirón le entregaron unos futbolistas
artistas del balón. Él ha traído unos refuerzos que no han dado resultado absolutamente y ha descuadrado lo que malamente el malillo les había dejado enredado también. Pero Nacional tiene antecedentes futbolísticos de clase con futbolistas serios. No ha sido capaz de coger, engranar el motorcito y ponerlo a funcionar. ¿Quién es el responsable? Teniendo los elementos allí. ¿Quién es el responsable? Por amor a Dios, señores. Entonces, ¿qué hay en esto? Averígüelo, Vargas. Del Deportivo Independiente Medellín, aunque le choque a muchos, está haciendo las cosas bien. Hemos visto que el Deportivo Independiente de ellos, y que por allá hace rato que me gustaba cómo venían engranando y dirigiendo. Dije, hombre, línea, el Deportivo Independiente Medellín está jugando bien. Mire, muy deslució bien en apariencia en el primer tiempo el Deportivo Independiente Medellín, pero no tomamos en cuenta que es que está enfrentando un equipo ganoso que vino como el Deportivo Cali, que le trató de cerrarle las entradas, las salidas al Deportivo Independiente Medellín y lo enredó. Pero luego el Deportivo Independiente Medellín, el técnico analiza, óigame bien, el técnico vio lo que había que hacer en el terreno de juego, hizo los cambios necesarios, retomó línea y cogió al Cali y lo acabó. ¿O no fue así? ¿Dónde está este vacilón, señores? Cuestión de técnico, cuestión de análisis, cuestión de conocimiento del fútbol. Esto no es de enredar a la gente, ni de tratar de imponer criterios personales, cuando yo sé que allá hay mucha más gente que sabe que nosotros. Pero no, así es la cosa. Mis queridos amigos, bienvenidos, gócense el superdebate. Bueno. Y nosotros, mientras tanto, hacemos una pausa comercial y ya regresamos con ustedes. ¡Permiso! Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Te ve en grande. Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón. Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido. Para ti que crees que te las sabes todas, ingresa a wplay.co. Autoriza Coljuegos. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa de Hidroituango, megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia. Un proyecto de EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango. IDEA impulsa el progreso y gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. La siguiente es propaganda política pagada. Soy Mauricio Parodi, dirigente deportivo. He dedicado mi vida entera a la búsqueda de mi felicidad, la de los niños, las niñas, los jóvenes y la población entera a través del deporte. Me pongo la camiseta por el deporte antioqueño. Mauricio Parodi, a la Cámara, Cambio Radical, CR 117. Soy digital, impresión digital en gran formato, corte láser, avisos en acrílico, decoración de locales comerciales, sublimación, decoración vehicular. Soy digital, 444-7071. Soy la antioqueñita, vengo de donde al que no tiene le guarda. Donde creemos que es mejor dar que recibir. Donde ser amplio es parte de nuestra cultura. La Antioqueñita, el nuevo sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra que te da más oportunidades para ganar. Encuéntralo de lunes a domingo en cualquier punto gana. Gana cerca de ti. Nuestra vera necesitaba una vía, porque para nosotros una carretera vale mucho. Entonces Cristian, en un imaginario simple, nos pintó su vereda y dijo que soñaba una carretera para que los niños no llegaran enlodados a la escuela. Yo viajé a los 4 años y yo vi la carretera, yo pensé solamente en él. Trascenderá para la historia de que un niño Cristian pintó un imaginario y de que un joven alcalde creyó en ese sueño y hoy es una hermosa realidad. Antioquia piensa en grande. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. Te ve en grande.
Proseguimos en el superdebate, los temas polémicos del día. Yo lo dije. Así es, y recuerde que este mismo debate usted lo puede ver hoy, escuchar de lunes a viernes de 2 del día 3 de la tarde. Y por supuesto, seguirnos en redes sociales porque estamos en Twitter, Instagram y también esta misma repetición de este debate lo puede ver a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, así que ya saben, para que estén pendientes de todas las redes sociales. Pero vamos con la figura de la cancha. Yo lo dije. Al final del partido declaramos anoche y el primer voto fue del señor Luciano González. Yo lo dije. ¿Te lo dijo? Pero como aquí en el Rescalvo, yo lo dije. Era la figura del partido. Y yo a una cosa. ¿Y por qué votó usted por Rescalvo? No, es que le voy a decir por qué voté. Porque fue la figura del partido, porque cambió la cara del equipo. Y el señor Osorio, como es de egoísta, dijo que no, que él votaba por Rescalvo cuando fuera campeón. Sí, eso es un acto de egoísmo. Me ratifico en eso. Por Rescalvo voto cuando sea campeón. Por ahora voté por Castro. Mi voto fue por Castro, que estuvo en los dos goles. Ayer estábamos hablando de un partido, el de ayer, como estamos hablando de una campaña que apenas comienza. Estábamos hablando de un partido, el de ayer y el de ayer. Por encima de todo el mundo, la figura fue Rescalvo. Bueno, estoy de acuerdo con usted, que te han dado nada, que demuestre lo que puede hacer. Pero ayer fue lo mejor que tuvo el Medellín. Pues iba perdiendo el partido, hizo los cambios. Le dio la vuelta, dicen que los buenos técnicos se conocen en los entretiempos. Teoría de él, cuando cambian el esquema del partido. Pues bien, al final del juego le entregamos al profesor Ismael Rescalvo los premios y así habló al final del juego con Don Elky Labó. El que hace las cosas bien hay que darle mérito, figura de la cancha Fusion Tienda, donde consigue los mejores zapatos, los mejores tenis, todo a crédito sin cuota inicial para el técnico de Independiente Medellín, señor Ismael Rescalvo. Es que 12 de 12 es para darle mérito y entregarle estos espectaculares tenis para que usted pues siga motivado. ¿Qué tal? Muchas gracias por el regalo. Al final esto es producto de todos, de los jugadores, del cuerpo técnico. Y bueno, pues agradecido también al detalle y esperemos que podamos recibir muchos más. ¿Usted cuánto calza? Pues creo que este me queda un poco pequeño, gasto 46. ¿46? Sí, un 11 y medio o 12 por ahí. Yo pensé que Asprilla solamente era pie grande, usted también es pie grande. Si no le da la talla, ya 46, en el Centro Comercial Unicentro, Fusion Tienda los puede cambiar. ¿Qué dijo usted en el entretiempo que fue la clave para que ganase Medellín con los cambios y demás? Bueno, pues sobre todo en función de lo que habíamos visto en el primer tiempo, intentamos buscar unas variantes al juego. Y sobre todo que al final, pues lo que la idea que nosotros teníamos para cambiar el ritmo del partido le tenía que llevar a cabo el jugador, porque al final, pues tú tienes la idea, pero el jugador la lleva a cabo. Y creo que entendieron muy bien el mensaje, entendieron muy bien las fórmulas de ataque que queríamos realizar y sobre todo, pues creo que el equipo llevó a cabo bien la estrategia. ¿Qué tanto la parte mental opera en usted hacia el jugador? Por ejemplo, Caicedo ya lleva 3 goles, que ha sido cuestionado. Rodin ingresó, usted advirtió, lo he querido el de Envigado, le falta en la parte física, pero ahí va. Sí, hemos trabajado mucho esa parte, creo que gran parte del mérito es de Ricardo Ramos, que es un chico que trabaja con nosotros en la parte mental. Creo que él también nos ayuda mucho a conocer mejor al jugador y poder explotar el máximo rendimiento futbolístico. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega el trofeo como figura de la cancha. ¿Dónde lo va a poner? ¿En la mesita de noche? ¿En el comedor para que la gente lo vea cuando llegue a su casa? ¿Dónde lo va a poner? Sí, pues le haremos espacio en el comedor, cerca de la televisión, para que cuando uno vea la televisión lo tenga cerca. ¿Qué le falta a Medellín? Aunque va ganando, pero siempre hay un pero que todo técnico le gustaría que mejorase. Bueno, a nivel de resultados, pues creo que se puede pedir poco más, ¿no? Pero sí que es cierto que en el juego estamos trabajando sobre todo bastantes variantes, porque al final los equipos nos juegan de diferentes maneras y lo importante es que nosotros tengamos esas alternativas al juego y poder siempre tomar decisiones importantes en el terreno de juego. La oportunidad hay que aprovecharla y usted ha respondido. Señor, que Dios lo bendiga, le voy a decir a nuestra modelo que le dé el beso, pero no se la pude llevar a la casa. Muchas gracias, un abrazo grande. 3, 2, 1, el beso de la modelo. Vea, profe Rescalvo, qué bonito. ¿Usted cómo se llama? Dice Camilo González. ¿Está cumpliendo años? Sí, señor. Cano, hoy es mi cumple, regálame tu camiseta. ¿Y se la regaló Cano? Señor. A ver, dé la vuelta. Qué bonito detalle. Estos son los hinchas de corazón, profe, y esto es una familia. Cano le regala la camiseta al niño. Así hay que ser. Creo que sí, creo que al final ellos son el futuro aquí. Y desde muy pequeños hay que llenarlos de alegría, de pasión y que crezcan
con la camiseta del Medellín puesta y que eso lo sea para el futuro, estar orgulloso de su equipo. Dele el saludo al cumpleañero, hombre, muchacho. Señoras y señores, hincha de corazón, ¿ves esa camiseta que vale mucho, muchacho? Vésela, a ver, yo lo subo por aquí para que lo... Don Rafa Golinares, aquí hacemos notas diferentes, hinchas de corazón con la figura de la cancha. Bueno, gracias Elkin, y sacamos las conclusiones del juego del Medellín. El nuevo líder, no el líder, porque ha sido líder desde que empezó el campeonato, Luciano. Me encanta esa emoción de la voz. Sí. Bueno, un partido que ayer lo ganó un técnico y lo perdió el otro. En cabeza de quien cabe, como no les gustan los 10. Los 10 son muy malos. El señor técnico del Cali, que no sé cómo se llama, sacó a Benedetti. Y el señor técnico del Medellín le cambió la cara al equipo y se lo ganó. Un tiempo para el Cali, otro tiempo para el Medellín. Solo que el Medellín fue mucho más efectivo cuando le llegó su turno. No, y Medellín cambió cuando se puso un hombre más por banda como Rodin Quiñones. Rodin Quiñones, ya es hora que arranque un partido, porque necesitamos ver también en acción a Rodin Quiñones, que es un crack. Y Jairo Moreno entró enchufado. Entraron por las bandas, juego que no se tuvo tanto en el primer tiempo, porque en el primer tiempo se tuvo también por allí juego interno con Brian Angulo, pero Brian Angulo realmente no pesó en el partido. Reconocer un buen primer tiempo del Deportivo Cali en el aspecto táctico defensivo, no tanto ofensivo, fueron débiles ofensivamente. Y el segundo tiempo ajustó las marcas el Medellín, hizo cambios, más movilidad, etcétera, etcétera, y justo ganador el Milancito. Cuando un equipo tiene de dónde agarrar y con un técnico como Rescalvo tiene materia prima, se presentan estas situaciones. Un primer tiempo que lo había planeado de una manera, el Cali le descifró su esquema, no encontraba el camino, aplica el revulsivo para el segundo tiempo y ahí el equipo entiende, empata el partido y pasa de largo. Gana 3 puntos muy bien ganados frente a este Deportivo Cali, que deja muchas dudas en el Atanasio Girardot. Bueno, estuvieron bastante presionados los muchachos del Deportivo Independiente Medellín para regalarle a sus fanáticos ese triunfo que a fe les anima realmente a ratificarse en la gracia del primer lugar de este torneo. Dios, es mucho que decir. Gracias, Gitano. Y vamos con los hinchas de corazón. Los hinchas de corazón, al final del juego, hablaron así con Don Elkin, la voz. Señoras y señores, saludamos al hincha de corazón, saquen pecho, 12 de 12, una gran afición de Independiente Medellín, le gana el Deportivo Cali. ¿Qué dice Pinocho? 12 de 12, vamos a dibujar este equipo, lo vamos a llamar Cascano, Castro y Cano, aquí vamos a cascarlos a todos los vamos a cascar. ¿Usted qué dice, joven? Bueno, muchas gracias para ustedes, que este Medellín hoy nos está dando una gran fortuna de tener de 12 puntos, ¿no? Y vamos a ir por las 15. ¿Usted qué dice? Somos guerreros, estamos guerreando eso. Ahí vamos paso entre paso, pero vamos bien. ¿Hace cuánto no te motilás? Hace 6 años. Se le nota. Señoras y señores, volteo por este lado. ¡Joven! 12 de 12, saludame a Luciano. Oiga, el joven tiene la camiseta de la selección de Alemania. Opinión del partido. Cuando ganamos el primer partido nos decían si hoy termina el campeonato son campeones. Pero hoy llevamos 12 de 12 y también somos campeones porque somos los primeros. Venga, joven, yo lo saludo, hombre. ¿Usted qué me iba a decir, hombre, muchacho? 12 de 12. No hemos ganado nada, pero 12 de 12 va para ti, Luciano. Oiga, 4 consecutivos. ¿Usted es capaz con 4? Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de comentarte de que a ese Negrito Caicedo todo el mundo lo desahuciaba. Y ese es el mejor jugador que tenemos aquí. Qué delantera, qué equipo tan bueno. ¿Cuántos años, cuánto va a cumplir Medallo próximamente? 8 añitos. Invito a todos los hinchas del Medellín para que los celebremos aquí en el estadio, porque nosotros somos una misma familia, nos queremos todos. Venga, señora hermosa, a ver, opine del partido. Fue un partido muy sufrido, el Cali nos enredó mucho, sí. Pero gracias a Dios ganamos, como 12 de 12. ¿Usted con quién vino? Con mi bisnieta y mi nieto. ¿Bisnieto usted tan joven? Mi bisnieta es. ¿Sí? ¿Y usted a qué edad tuvo el primer hijo para los 9 años? 6 años. Opinión. Opinión del partido. ¿Cómo le parece el partido? ¿Le gustó, cierto? No, a ver, joven, venga, yo lo saludo por aquí. No, es que estoy muy bien, ese Medellín. Así es que se juega. Ahí pagaron caro
hacer tiempo. Ahí pagaron. Sí, señor, iban a cerrar el partido los del Cali. Joven, ¿qué más? No, más contento que contento, hombre. Qué felicidad. ¿Qué? Este medallo vamos para arriba. No podemos decir que somos campeones, pero poco a poco lo vamos a lograr. Poco a poco. Ya van 12 puntos. Ahí vamos, excelente. A ver, hombre Armadillo, te voy a entrevistar. El hombre siempre está pendiente. Vamos a leer el mérito, Armadillo. A ver, hombre Armadillo. Muchas gracias, muy contento. Medellín es el mejor. 12 de 12 es una gruesa, 12 por 12 es 144, y entonces ahí va la trova. Lo dijo, hoy voy a jugar chance, lo voy a jugar por el astro. Medellín ganó 2-1 y el segundo fue Castro. Señoras y señores, ¿dónde están los líderes? Yo es Pablo Ciro. ¿Dónde están los líderes? Levanten la mano, señoras y señores. ¿Quién? Levánteme, 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 los hinchas del medallo. Bueno, felicitaciones a los hinchas del Medellín. El que gana es el que goza, como dice Candanosa. Y no, a ver, ¿qué va a aclarar? Nosotros hacemos la pausa comercial y ya estamos con ustedes. ¡La pausa! ¡La hacemos! Bueno, la pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda, porque en Fusion Tienda encuentra las mejores marcas de zapatos deportivos. Todo, todo, todo en calzado deportivo, ropa deportiva, las mejores marcas en Fusion Tienda, donde encuentra todo a crédito sin cuota inicial. Este es el All Star Junior. Los adolescentes se ven muy bien con estos zapatos. Y este es un color espectacular para las chicas. ¿Y qué decir de este color psicodélico para las chicas también? Converse con diversidad de colores y diseños para lucir joven y versátil. Adquiéralos en Fusion Tienda. Fusion Tienda, el mundo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Bueno, estamos con Jotanovo en todos los hogares de Colombia. Producto Jotanovo. Potentes insecticidas que actúan por contacto e ingestión y no manchan. Dígale adiós, adiós a las plagas, voladores y rastreros con Jotanovo. Nueva generación. Info 254-4618. Y las mejores vitrinas las tiene de lujo, por supuesto, vitrinas de lujo. Dele una cara nueva en el 2018 a su negocio con las mejores vitrinas de lujo en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, y el PBX 448-2388. Se las diseñamos a su medida. Me encantan esas vitrinas. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. La Alcaldía de Envigado invita a postular a las envigadeñas que por sus méritos pueden ser candidatas a recibir el galardón Medalla al Mérito Femenino Débora Arango 2018. Este reconocimiento es el homenaje creado por la Alcaldía para exaltar los aportes de las envigadeñas en 7 categorías. Fecha límite de postulación lunes 26 de febrero. Informes Equidad de Género 339-4000, extensión 4402. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. Hola, soy Ricky Recargas, tu amigo en Gana, para que te recargues de todo, porque con cada recarga acumulas puntos, sonrisas Gana. Además, con la factura, tu recarga segura. Y recuerda que en Gana te recargas con Ricky Recargas, porque cuando te recargas con Ricky Recargas, te recargas de todo. Haz tus recargas móviles en Gana y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Gana, cerca de ti. Se hacían unos convites, bajaban todos los campesinos, se hacían unos convites ahí en un día 30 campesinos y vaciaban las placas huellas supremamente rápido. Todo el mundo lo mantenemos felices porque esto en la otra época esto era un pantanero, unos desastres muy horribles. Estamos muy agradecidos con el alcalde y el gobernador porque no es esta ayuda tan buena. Antioquia piensa en grande. Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón. Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido. Para ti que crees que te las sabes todas, ingresa a wplay.co. wplay.co. Autoriza Coljuegos.
Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa del Plan Ciclorrutas, megaproyecto con impacto social, económico y ambiental, que conectará los municipios de Antioquia. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Te ve en grande. Proseguimos en El Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. No olvide que todas las transmisiones de fútbol las puede sintonizar también en Claridad 1020 en el AM, con Nacional y Medellín. Y de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Son 3 horas de pura candela. Tenemos los resultados de la jornada, la tabla de posiciones en la próxima fecha. ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? ¿Cuál es la plaza donde la gente va a fútbol en Colombia? Todos los datos a esta hora con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Golina. Les presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la cuarta fecha del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país. Y la principal estuvo en Medellín, donde asistieron 23.140 espectadores. La segunda en Bogotá, 18.602. Y la tercera en Cali, con 10.144 espectadores. El acumulado quedó de la siguiente manera. Primero, Medellín, 83.227, segundo Bogotá, 44.747, tercera Cali, 35.346. El equipo con más asistencia es Medellín, 59.478 espectadores. Los resultados de la fecha número 4, Jaguares 2, Tolima 0, Boyacá Chico 1, Río Negro Águilas 2, Medellín 2, Cali 1, Petrolera 2, Santa Fe 1, Envigado 1, Caldas 0. Los otros resultados: Bucaramanga 2, Itagüí Leones 2, América 2, Patriotas 0, Huila 1, Junior 0, Millonarios 1, Nacional 1. Y el partido Pasto contra la Equidad se jugará el próximo martes. La tabla quedó así: primero Medellín 12, segundo Once Caldas 9, tercero América 7, cuarto Envigado 7, quinto Jaguares 7, sexto Nacional 7, séptimo Petrolera con 7, octavo Huila con 7, noveno para Patriotas con 6, 10 para Millonarios con 5. La casilla 11. Río Negro Águila 5, 12 Cali con 4, 13 Tolima 4, 14 Pasto 4, 15 Junior con 3, puesto 16 para la Equidad con 2, 17 Bucaramanga con 2, puesto 18 Itagüí Leones 2, penúltimo Chico 1 y en el último lugar Santa Fe, que no tiene puntos. Y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así: Nacional América el próximo jueves, señal abierta de televisión para el país a las 7:05 de la noche. Itagüí Leones contra Pasto, Patriotas de Mídea Petrolera, Río Negro Águilas contra Medellín, el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, señal cerrada de televisión para el país. Cali contra Millonarios y los partidos de la fecha número 5, Equidad contra Envigado, Caldas contra Huila, Santa Fe de Mía Jaguares, Tolima será rival de Bucaramanga y Junior enfrenta a Boyacá Chico. Es todo, Rafa Gol Linares. Bien, don Carlos Arbeláez, ahí está todo el resumen de la jornada. Y Medellín sigue siendo la plaza más taquillera del fútbol en Colombia, la ciudad de Medellín. Bueno, la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. A ver, ¿dónde nació Atanasio Girardot? El prócer Atanasio Girardot, que a propósito lleva el nombre de nuestro estadio. La pregunta la responde a esta hora el director de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, don Carlos Monsalve. Buenas noches. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Soy Carlos Monsalve, ingeniero civil, administrador de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. La respuesta es, Atanasio Girardot fue un prócer de la independencia, nació en San Jerónimo y luchó por la independencia de Colombia. Señoras y señores, esta pregunta se llama Pensando en Grande o la sección, y la respuesta la dio él, Atanasio Girardot. Así se llama la unidad deportiva. Nació en San Jerónimo, Antioquia, luchó por nosotros. ¿Y cómo va la unidad deportiva Atanasio Girardot? Vamos muy bien, vamos muy bien. Estamos buscando darle un impulso a la zona norte de la unidad, costado de 70 con Colombia, que es una zona que de pronto sí ha estado muy apagada, por llamarlo así, pero estamos trabajando para darle impulso a esa zona. Veo esta cancha del Atanasio Galleta, como diría mi abuelita. ¿Qué se le hizo en vacaciones? Hicimos un trabajo de recuperación, se le hizo una, que siempre hemos comentado, se le hizo un trabajo de mejoramiento del sistema de drenaje, y con estos aguaceros de esta semana, esta lluvia de esta semana ha ayudado mucho y ha mejorado mucho las condiciones. Señor, que Dios lo bendiga, lo felicito, va muy bien como administrador de esta unidad deportiva Atanasio Girardot. Bueno, el Quirán, a usted muchas gracias, muy amable por la nota. ¿Va a jugar un partidito o qué? Hágale. ¿Listo? Sí, señor. Yo el arquero, yo el arquero.
Bueno, porque usted de arquero, ¿cómo le hacer un gol? Usted tapa todo. Bueno, señor, mil gracias. Chica, venga, recíbame ahí el micrófono, me voy a hacer deportes. Bueno, una ronda rápida de preguntas en el chat, don Abo. Le preguntan a don Luciano González, ¿cuál cree usted que es el problema fundamental de Atlético Nacional en este momento? Buena dice pregunta. Jason Verdolaga, ¿directivos, jugadores, cuerpo técnico o qué? Todos, porque cuando hay problemas lo resolvemos todos y cuando ganamos, ganamos todos. Y no excluya a los hinchas que también tienen su parte en el problema. Le preguntan a don Gustavo Osorio Salazar, se llama Margarita, le dice don Gustavo, ¿usted ya cree en Rescalvo o sigue diciendo que no es su técnico? Pues el señor Rescalvo va bien ahí con el equipo, todavía no ha ganado nada como dicen los hinchas, me parece que es una buena forma de pensar a esta hora, tener los pies sobre la tierra, no se ha ganado nada, Rescalvo tiene algunas cosas positivas, sí. ¿Y si gana qué vas a hacer? Si le preguntan a don Augusto Velosa, ¿fue justo el marcador entre Millonarios y Atlético Nacional? ¿Usted qué vio o debió haber ganado quién? No, justo, porque en el primer tiempo hizo mejor las cosas Millonarios, desde el minuto 40 le expulsaron un jugador y fue muy duro para el conjunto albiazul, pues resistir los embates del conjunto Atlético Nacional en la etapa complementaria. Gitanillo, le dice Miguel, de los tres equipos no tradicionales de Antioquia, ¿cuál ve mejor, Envigado, Río Negro o Leones? Río Negro está jugando sabroso. Bueno, señor, le preguntan a don Juan Diego Royave, Aurelio, así abriendo bien la boca. Don Juan Diego, ¿usted cree en Almirón? ¿Cree que al final Almirón se va a salir con la suya? Dígalo de una vez o calle para siempre. Yo creo que con Almirón me acuerdo mucho de Ramón Cabrero, del técnico que dirigió en Atlético Nacional. ¿Cómo se me parecen estos dos técnicos? Bueno, muy bien, dejémoslo ahí entonces. Rafa, usted que lo dijo, ¿no? Rafa, okay. Algo que no se escuchó ahora y lo voy a decir de una vez, señores. Yo trabajo con emoción, yo siento lo que hago, yo no debo. Usted trabaja con pasión. Yo trabajo con pasión. A ver. Porque hay algunos que se enojan cobrando un chance. Bueno, lo ha dicho dos veces seguidas. A ver, Joana. Lo ha dicho porque dos ahora veces no seguidas. Se escuchó un número de nuevo al 217. No, ahora, el 217. Increíble. Ya. Dos veces seguidas con la misma. A ver, Joana. Si ahora Roberto, no se escuchó, Luciano. Roberto Reyes nos ve en la ciudad de Cartagena. Nos ven 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. A ver, don Gustavo. Es increíble. El número 15. No David lo que dice. Díaz en la ciudad de Manizales nos ven 12 personas, 7 hombres, 5 mujeres. El número 69. Sí. Sandra Escobar nos ven en el municipio de Barbosa, nos ven 5 personas, 3 hombres, 2 mujeres. El 142. Gabriel Lopera en el municipio de Bello nos ven 7 personas, 3 hombres, 4 mujeres. El número 8. Nancy Cerna, en el barrio del Poblado de la ciudad de Medellín, nos ven 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. Bueno, vamos al chat, don Abón. Del 1 al 822. El 100. 100, gana con nosotros Lady La Mami 8, arroba Lady La Mami 8, se llama Lady Cuesta en el Twitter. Bueno, despedimos con vitrinazo, tengo vitrinazo para Gustavo Santamaría, aquí en Teleantioquia. Fue nuestro padrino hace 17 años cuando iniciamos el programa de televisión. Ya vamos a cumplir 11 con Teleantioquia. Para Carlos Alberto Londoño, la gente de WePlay.com, para Sebastián Villamil, para el Quindavil León, que está de cumpleaños, y también para Darío Muñoz Pizarro. Para 4 amigos del alma que están pugnando por llegar al Congreso de la República: Olga Suárez Mira, Germán Blanco, el Flaco Mejía y Carlos Andrés Trujillo. Joan Vázquez, Alejandra Guzmán, Cristian Alejandro en Santa Fe, Antioquia, Daniel Mauricio en el municipio de Abejorral, Cecilia Díez y Joan Garcés en Boston, Massachusetts. Diana Hernández, Juan Ocampo, Valentín Espinosa, Fabio Arizizabal, Juan Diego Gómez y Juan Esteban Mejía. Y tinazo especial para Yuride Arango, que está en compañía de su hijo Santiago Vanegas, hincha de Nacional. Para Giovanni Mesa, que se está recuperando en Manrique, San Pablo. Y para don Huberminson Ateortúa, en Roldanillo Valle. Bueno, yo tengo por aquí vitrinazo para doña Elda Marín, Yuli Tamayo, Andrés Escobar en San Juan con la 68 y para Patricia Elena Aguilar en el 12 de octubre.
Para don Gabriel Medina, rector de la institución educativa Pedro Estrada en Itagüí, doña Diana Gallego, que estuvo de cumpleaños, hace parte de la oficina de comunicaciones de Itagüí, André Felipe Álvarez de la Contraloría Municipal, admirador de Adelita, y mi hijo Daniel Agudelo, hoy está cumpliendo 16 años. ¿Cómo estás, Danielito? ¡Felicitaciones, Danielito! ¡Soy Dani! ¡Bueno, felicitaciones! Un saludo para mi abuela Consuelo y mi abuelo Rocky Arona, que se encuentra en recuperación. Esperamos que muy pronto esté con nosotros en casa. Bueno, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. No olviden, hay que orar por la paz de Colombia. Permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Somos especialistas en la protección de hogares y negocios ante situaciones de robo, intrusión, incendio o emergencia médica.